Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidos, gente. Estamos aquí otra vez en la misión de la venganza de Junkenstein. Pero en este caso vamos a la ira de la novia. Vamos a ver qué tal esta historia. Así que vamos a ver. Acabaron con el desquiciado Dr. Junkenstein y salvaron al señor del castillo. Esta noche en las calles asoladas por zómnicos bajo la luz de la luna llena, otros cuatro héroes se enfrentan a un nuevo peligro. Sufrirán la ira de la novia. Ok, empezamos, gente. Somos este personaje. Bueno, es Junkerkin. Los héroes salieron de sus refugios para reunirse con otros supervivientes. Ahí está. De la taberna. Ahí está. Ok. Madre mía, gente. Objetivo a la vista. Espérate, espérate. Ok. Ay, he fallado, perdón. Sé que hay que ir para el otro lado, ¿vale, gente? Lo que pasa es que no... ¿Me ha dejado sola la Kiriko? ¿Me está fastidiando? Estoy aquí, estoy aquí. Ya estoy. Ok. Vamos dentro, gente. Disfrutar de la historia. ¡Opa! Tío, que me creía que ya habíamos... Fastidiando. Deja que te ayude. Vale, no he puesto la, el modo difícil también para que disfrutéis vosotros. Aquí. Que alguien me eche un cable. Cago en todo, ¿en serio hay más? No te preocupes, no puedo pensar con el jaleo de esa radio. Tened ahora. Calma. El castillo ha caído. Por vuestra cuenta y riesgo. Estos mensajes. Espero que todos escaparan a salvo. ¿Alguien sabe qué está pasando aquí? Seguro que estos zómnicos tienen algo que ver con el señor del castillo. Y con el doctor Junkenstein, sin duda. ¿A qué esperamos? Vamos al castillo ya, para hacer papilla a ese doctor. Bueno, pues vamos a ello, gente. Vamos a ello. Creo que se acaba de desconectar uno. Al castillo, pero el viento portaba un presagio hacia... no. Vale, si sobreviviremos. Vamos, gente. ¡Epa! Vale, vamos a ello, gente. No, ¡ey! Es que me ha empujado el otro. Tío, me estás fastidiando. Tío, venir para acá. Tío, de verdad, ¿eh? No sé por qué la gente se ha ido para allá. Está cerrado. Mi visión me indica que está en la ciudad. ¿En la ciudad? Pues por supuesto. ¡Opa! Esa era la Moira, gente. A ver... ¡Opa! Tío, esa no me la esperaba, ¿eh? Me la esperaba antes, pero ahora no. Vale. ¿Me estás diciendo en serio? Ahí está, vale, vale, vale. Tío, pues es que antes también me había aparecido ahí abajo. Tío, se me ha ido. Venga, moveros. Me cago en todo. Tío, no puedo, ¿eh? Vale. 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 Vale, vamos a ir. Disfrutar un poco, gente. Cuando el viento se llevó los restos del alma en pena, una voz inquietante inundó las mentes de los héroes.
Esperaba más de mi amiga el alma en pena. ¿Quién parlotea en mi cabeza? Hacéos un favor. Alejaos del castillo. O lo lamentaréis. Parece que era la culpable. Ahora vamos a detenerla. Vale, ahora sí. Que no me dejaba. Ahí está. Empezamos, gente. Yo he disfrutado mucho, ¿eh? He disfrutado mucho de esta historia. Y no me tomo muy bien que se me queden mirando. Algo se acerca. Por arriba. Qué bueno, y le he fallado. Tío, ¿de verdad? Vale. Cabe entonces, se me está moviendo, ¿eh? Vale. Vale, ven aquí. Hay dos, gente. Vale, muy bien. Uno menos. Ahora queda el otro. Vale. Vale, vamos ahí. Ahí está. Ahí está. Las gárgolas se derrumbaron y la extraña voz habló de nuevo. ¿Habéis matado a mis mascotas? No eres el doctor, ¿quién eres? Una viuda en duelo. ¡Eres la novia de Winkelston! No, de verdad, he bloqueado el camino al castillo, así que aquí acaba la historia. Creo que hay otro camino. Aquí. Vamos por las mazmorras. Aquí debería haber una palanca. Ahí. Esto es. No sé si preguntar cómo sabes. En las profundidades de la mazmorra, los héroes cayeron bajo la hipnosis de la marioneta. Tío, que la marioneta está... A ver, la historia está muy bien hecha, gente. A mí me ha gustado bastante toda la historia, todo el lore. Esto parece una maldita pesadilla. A ver... Esta, aquí. Una menos. Ahora, ¿cuál? Otra menos. ¿Y cuál? A ver. Vale, esa de ahí. ¿Cuántas quedan más? Queda esta, ¿no? Ah, no. ¿Dónde está? Aquí. Vale. Aquí y ya estaría, ¿no? Sí. Aunque la pesadilla de la marioneta llegó a su fin, la novia aún atormentaba a los héroes. Nos atormentaba, gente. ¿Qué has hecho con el señor del castillo? Tengo planes para él. Y ahora los tengo para vosotros. En un giro del destino, la conjuradora custodiaba la puerta del castillo. Daño quiso destruir. Ven para acá. Ven para acá. Parate para atrás. Tío, ven aquí. Ven aquí. Tío, ¿dónde está? Ven aquí. ¡Ay! ¡Socorro! ¡Socorrito! ¡Ay! Me ha tirado para atrás. Tío, que por saco dan. Ahí está. Para atrás.
Ahí está. La conjuradora. Uf. ¿Pero no estaba muerta? Parece que la novia le ha avivado la llama de la vida. ¡Está muerta de nuevo! En cuanto atravesemos la puerta, le toca a la novia. A un lado, le toca, señorita, a la novia. Mi dinamita hará pedazos esta puerta. Venga, va. Lanza. Ahí está. La puerta del castillo. Los héroes solo vieron. Por aquí, por aquí. Y miedo. Por aquí, que sale por ahí. Cuidado, ¿eh? Ahí. Ahí está. Vaya, lo habéis conseguido. Ahí está. Mi mayordomo os lo mostrará. ¡Epa! Que me lo comió. ¡Me lo comió! A menos que os guste el dolor. Vale. Ahí está. Tío, qué asco. Tío, ven aquí, ven. No sé por dónde voy. Aquí, aquí. Que el castillo estaba encantado. Madre mía, que me había. Centraos. El fantasma puede volver en cualquier momento. Me había dado sin querer, gente. Me había desorientado. ¿Dónde está? Aquí. ¿No ve ha reanimado a estos zómnicos? Parece que Jankenstein no era el único con inventiva. Una duda. ¿Está casada con el doctor o con el monstruo? Es que no sé por qué no nos está curando bien la Kiriko. Porque tú lo digas. Fijaos en esto. Vale. La novia idolatraba a Jankenstein. Incluso tras su muerte. Vale, han cogido lo que había ahí, la llave. Quiere finalizar lo que comenzó. ¿Por qué? Es evidente, por venganza. Debemos encontrar al señor. Rápido. Aquí. Venga, yo me pongo aquí, va. Yo os protejo. Venga, más rápido. Venga. Ahí se ha ido. A ver, ¿podrías? ¡Curadme! ¿Podrías sanarme un poquito, eh? ¡Curadme! ¡Todo listo! ¡Gracias! ¡Por favor! El señor del castillo. ¡Rápido! En la sala del trono, los héroes se encontraron al señor atado a una mesa de operaciones a merced de la novia de Jankenstein. Ahí está, gente. La novia ansiaba venganza por la muerte de su creador. Iba a convertir al señor en un terrible monstruo si los héroes no la detenían. Ahí está. Hola. Esto será rápido y doloroso. Está en el interruptor. Vale. Ahí está. Se ha ido la novia. No he terminado de matarla. No he terminado de matarla. Hay más interruptores. Una idea. Les activamos primero. Déjame a mí las ideas. No soportan la verdad. Vale. ¿Dónde está la novia? Qué buen to. No ha podido. Ahí me ha arramplado con varios. Ahí está. Ahora que lo mencionas, ¿no resuelves una duda? ¿Estás casada con él o con el monstruo? La novia de la venganza. La novia de la venganza. ¿Dónde está? Aquí. Se me ha ido. Mírala, se me ha ido aquí. Noto la furia en él. ¡Duele! Me da lástima, pero estoy liada. Yo no puedo, no puedo. No puedo con el esto. Tío, vete por tomar por saco. Tenemos una baja. ¡Cúrame! ¡Poneos las pilas! Madre mía, es que me venía por mí, gente. Gracias. Gracias. Maldita sea.
Tío, vete a tomar por saco la novia. Tío, no podía, ¿eh? Compañero caído. Aguanta. Un compañero necesita ayuda. ¿Dónde está? Gracias. Vale. Tío, ¿en serio? Tío, no te vayas. Se están yendo. Es que se está yendo. Es que se está yendo. Tío, revivirla. Estoy aquí para revivir, para protegerla. Y no me dejan. Final que su creador, la muerte a manos de cuatro valientes héroes. Ay, pobre. El señor del castillo está a salvo y la paz vuelve a reinar en Adlersbrunn por ahora. Por ahora. Me ha gustado mucho la historia, gente. Me ha gustado mucho, mucho, mucho la historia. Ok. Es la primera vez que juego con Jürgen King. Aquí en este, ¿vale? En este juego, ¿vale? Así que, mira, 195 la progresión. Es la primera vez. Siempre suelo coger o a Ace o incluso a Kiriko. Pero me apetecía algo diferente, enseñarlo yo. Vamos a ver con... ¡Ay, perdón! Con Jürgen King. Así que, gente, hemos terminado todos los especiales. Hemos hecho el desafío del santuario. Hemos hecho la primera parte. Y hemos hecho la venganza de la novia. Estos son los juegos que han puesto, que han traído Overwatch para este mes de octubre, para el mes de Halloween. Están muy bien. Yo la verdad es que sí que están muy bien los juegos. Y está, hay variedad, hay tres modos que me parece que para ser cortas historias estarían muy bien. Me gustaría incluso que se quedaran como lo de las misiones. Que se quedan, entramos aquí y se quedan. La misión en Gotemburgo ha sido un éxito. Las fuerzas... Bueno, no vamos a seguir ahora. Que después yo supongo que irán incrementando más misiones también. Me hubiera gustado que hubieran hecho un apartado de poder seguir de juegos, de arcades, de seguir jugando. Pero bueno, ya lo sabe, pues gente, como también está bien que lo pongan en sus fechas específicas. Así que, gente, me despido de todos vosotros. Espero que hayáis disfrutado de la historia. Yo, la verdad es que a mí me ha gustado jugar mucho estos modos. Y creo que están innovando después de un año ya. Han innovado. A ver, también os digo una cosa. Yo llevo un año... Bueno, voy a hacer ahora en diciembre un año. Todavía no he hecho. Me falta muy poquito. Porque lo hice a mitad de diciembre, empecé a jugar Overwatch. ¿Y quién me iba a decir a mí que yo iba a decir, vale, pues voy a subir en este canal que tengo un poquito apartado, que lo tengo un poco olvidado, a traer Overwatch? Porque realmente creo que es un juego que a mí me gusta y que puede gustar a la otra persona y que podemos también jugarlo en la plataforma morada y podemos estar también entre todos. Así que, gente, me despido de todos vosotros, nos vemos en un próximo vídeo. Muchísimas gracias, somos más, vamos rumbo ya a los 800, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y así que sí, me despido de todos vosotros, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao!